mañana, bienvenidos a este primer reporte, lunes 19 de octubre de este 2020. Toda la información está aquí con nosotros. Mariano López Maellapa. Amalia Cutillo, ¿cómo estás? El saludo a todos los televidentes. Un mega operativo desplegado en zona de San Lorenzo. Tiene que ver con un asalto. ¿Sí? Y esas imágenes que estábamos viendo, veíamos, por ejemplo, la comitiva que se estaba desplazando justamente por calles de San Lorenzo. En este otro cuadro estamos viendo algunas cosas incautadas. Hay armas incautadas, incluso me pareció ver por ahí una especie de fusil. Ya enseguida Judith Coleixa nos va a estar precisando los detalles, porque hay armas también de grueso calibre. Son allanamientos en simultáneo que se están realizando hoy desde muy temprano. El dato preliminar que tenemos es que esto acontece en Luque, en San Lorenzo y en Asunción, y tendría que ver con una misma banda de asaltantes. Vamos a establecer ya contacto con nuestra compañera Judith Coleixa, que está con más detalles. Coleixa, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Judith. Buen día, Amalia, Mariano, televidentes. Así como lo estaban anticipando ustedes, a este esquema delictivo que está siendo desbaratado en este preciso momento mediante este mega operativo que comprende como aproximadamente 10 allanamientos, se le atribuyen como aproximadamente 10 atracos ocurridos en menos de un mes. Mediante un trabajo investigativo minucioso, también mediante pesquisas, a través de trabajos técnicos, finalmente la comitiva fiscal policial está llegando hasta esta vivienda de San Lorenzo, donde se concentra uno de los trabajos. Pero ¿quién diría? Aquí en esta vivienda, ubicada en pleno centro, prácticamente en este barrio centro de San Lorenzo, se logra encontrar a los integrantes claves de este esquema de asaltantes que cometieron varios atracos millonarios y violentos en perjuicio a distintos tipos de empresas. En su mayoría estamos hablando de locales de cobranzas, así como también de ventas de celulares, y el promedio más o menos de montos y sumas que solían llevarse oscila entre los 30 millones de guaraníes para arriba. Y vean ustedes las evidencias, todo lo que se encontró aquí en el sitio, porque aparte de la detención de los integrantes claves de este esquema, también se encuentran importantes evidencias que los relacionan con los distintos hechos investigados y que confirman su participación de los integrantes, y también de lo que se ve aquí en esta en este lugar, las imágenes de circuito cerrado. Ahí vean ustedes uniformes de policías, uniformes militares, estas armas, armas largas y armas cortas, este tipo metralleta que se utilizó hace poco nomás en un atraco en perjuicio a un local de cobranza en Fernando de la Mora, que ahí estuvimos, Mariano, incluso cuenta esto con imágenes de circuito cerrado, que ayudó una vez más a los investigadores para aclarar ese hecho. Estamos viendo chalecos antibalas aquí muy cerca a donde está parado Juan Esquivel. Recordemos que en ese atraco también en perjuicio a ese local de cobranzas, ellos se alzaron con el chaleco antibalas del guardia de seguridad, aparte de su arma también, es lo que se puede ver en esas imágenes. Y por otra parte, seguimos con ese hecho, ellos hicieron uso de un mazo, si es que lo recuerdan ustedes, y es precisamente ese mazo que estamos viendo aquí en el lugar que ellos se encontraron. En instante vamos a estar con más detalles con ustedes allí, Mariano, Amalia, porque queremos también acceder a las identidades precisas de los 6 detenidos que están aquí en esta vivienda. Y por cierto, antes de cerrar, los vehículos utilizados para el rescate también fueron utilizados, en este caso, ubicados en esta vivienda. Esquivel, si me acompañas un poco acá, por favor, para mostrar nomás. Juan, si me acompañas acá, queremos mostrar nomás el vehículo antes de cerrar este contacto, que se puede ver en varias imágenes obtenidas por los investigadores, siendo utilizado para el rescate de los asaltantes posterior a la comisión de los atracos, Mariano, Amalia. Buenísimo, Judith, completísimo, sí. Completísimo. Te damos tiempo de seguir recabando información. Muchas gracias, Judith Coleixa, desde San Lorenzo, acompañando muy de cerca este despliegue. Imagínate, de madrugada, muy temprano, comenzó a moverse Judith, ahí siguiendo a los investigadores en la medida de lo que se puede, por supuesto, y nos acerca esta información. Muchísimas cosas incautadas, y enseguida vamos a tener también identidad de personas detenidas, porque decía, casi 10 allanamientos que se han realizado en simultáneo. San Lorenzo, Luque y Asunción, así nos estamos despertando entonces con esta información en el ámbito policial. Y ya compartimos también, por supuesto, lo que nos marca la dirección de meteorología a estas horas, que tiene que ver con una temperatura realmente agradable a estas horas. Igualmente, la humedad permanece ahí nomás, ¿sí? 72%, y el viento sopla a 9 kilómetros por hora. En el transcurso de esta mañana vamos a tener una mínima de 22 y una máxima de 32 grados. Cálido a caluroso, cielo escasamente nublado y vientos del noreste. Ya para la tarde, una mínima de 32 y, ojo, una máxima de 37 grados. Mucho, mucho calor. Caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas.
Y ya para la noche con una mínima de 28 y una máxima de 33 grados. Vamos a ir al pronóstico extendido también, a ver, para mañana martes, una mínima de 24 y una máxima de 36 grados. Alta probabilidad de lluvia nuevamente, vamos a ver si eso llega, porque se recuerdan que para el fin de semana marcaba y pasó de largo, en Asunción por lo menos. A ver, para el miércoles, una mínima de 24 y una máxima de 35 grados. Muy caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Ya para el jueves, una mínima de 25 y una máxima de 37 grados. Persiste la probabilidad de lluvia con vientos variables. Y para el viernes, una mínima de 25 y una máxima de 34. Caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Compartimos también, señoras y señores, en este lunes 19 de octubre con ustedes la cotización de monedas. El dólar a la compra, 6.890 guaraníes, a la venta, 6.950. El euro a la compra, 7.650 y a la venta, 8.050. El peso argentino, 30 guaraníes a la compra y 48 guaraníes a la venta. El real a la compra, 1.150 y a la venta, 1.250. Comenzando esta semana laboral para muchos, sí. Hoy tienen que volver a la oficina, hay que volver a las actividades, al trabajo y bien, por supuesto, la gran pregunta es ¿cómo estará la calle? ¿Por dónde ir? ¿Por dónde no ir? Les quiero contar que a esta hora, a las 6:09, van a ver ustedes que casi no hay zonas que estén complicadas en lo que respecta al tránsito y voy a hacer un recorrido por las principales avenidas. En este caso, Avenida Fernando de la Mora, zona de la terminal de ómnibus de Asunción, un punto que suele ser crítico, sin embargo, a esta hora ven ustedes, está un tanto despejado. Me muevo unos kilómetros, ¿sí? Un par de cuadras para llegar ahí hasta la avenida Eusebio Ayala, avenida Eusebio Ayala y República Argentina, zona del Jockey Club. Ven ustedes que tampoco hay demasiadas complicaciones sobre esa arteria de ingreso a la capital del país. Por otra parte, a ver, para cerrar nuestro recorrido, avenida Mariscal Francisco Solano López, ven ustedes que tampoco hay inconvenientes para ingresar hasta la capital del país. Así está el tránsito, señora, señor, a esta hora de la mañana. La información de último momento tiene que ver con don Oscar Denis. ¿Por qué? Porque está hablando Aníbal Denis, su hermano. ¿Lo escuchamos? Y enseguida tenemos vergulamos Bejuan. Pero que también es marketing. La... Muchas gracias por todo. Que tengas éxito siempre en tu trabajo. Muy amable. Muchísimas gracias. De esta manera, aquí nosotros compartiendo entonces este espacio que todos los días. Así compañeros, aquí nos quedamos, Mario Panamá. Sí, señor, este hijo y beba, enviado de conversando con don Oscar. Fuerza, antes, porque quiera o no, él está escuchando este espacio. Y aun cuando no lo escucha, por lo menos directamente le hacen escuchar después hasta una grabación. La pieza ahí. No se va a decir esas palabras por la emoción. Hacemos a capete y mi pieza ya se mandó hasta más. Por supuesto, sí, señor. Vete con Oscar. De ahí. Poná entendí ese hermano. Ahora entendí, vea, veinda y poná. Porque no es lo que nosotros esperamos de la vida. Nosotros somos gentes de trabajo, de responsabilidad, de respeto, de sencillez y mucha humildad. Jala y cuando dije ese hermano, da ahí, vea. Pero anille, ya superata, cual. Sé que querés saber, en primer lugar, ¿cómo está mamá? Porque siempre esa es tu primera pregunta cuando nos encontramos. Mamá, dentro de su problema físico, está relativamente lúcida. Cuando voy a visitarle, me mira fijamente a los ojos para ver si le voy a mentir o no le voy a mentir. O le conoce bien. Por los gestos de cada uno, se da cuenta si hay algún problema.
Y cuando empezó todo esto, le dije que te enfermaste y que por eso no vendrías a visitarlo un tiempo. Hasta que pasó y pasó, y entonces ya no confía tampoco en mí y llora. Me imagino por sus presentimientos de madre. Y entonces me cuesta más enfrentarle, pero de salud está bien, está muy bien. Estamos unidos, toda la familia, eso quiero que sepan. Tu señora, tus hijas, tus yernos, tus nietos. Estas mujeres, tus hijas, tu señora, estas mujeres que tenés son únicas en todos los sentidos. Están más fuertes que todos nosotros. También nos acompaña Mingo y familia, las mellizas y familia. También está Chela y familia, Maloy y familia, Mirta y familia. Mis hijos y mi familia también están todos a disposición. Marcelo, el hijo de Mirta que vino de España, está conmigo todos los días. Nos vamos al campo. Ya liquidamos juntos un condenado. Ahora nos vamos por el otro condenado cerca del fondo. Pero el león es lo que estamos esperando. Ya te bumi, ya oreco a pama, ni ella capita. Pero en este momento me gustaría hablar de lo que estás pasando. Y vos sabés que nunca pensamos que eso pudiera ocurrir. De verdad, nunca. Solo se habló de la posibilidad que ocurra. Sin tener... Estamos todos unidos, quiero que sepas eso. Una de las frases que rescatamos justamente de la intervención que hace Aníbal Denis en una radio que por cierto es de la familia, sí, entiendo, sí. Desde donde están transmitiendo allá en Concepción, han hablado sus hijas en otro momento. Ahora hay un locutor, un conductor que invita justamente a integrantes de la... a miembros de la familia Denis y así van conversando un poco. Bien, vamos a repasar ahora a las 6:14, señora, señor, la tapa de los diarios. ¿Y cuáles son las noticias más destacadas al comienzo de esta semana, mi querida Amalia? Vamos a comenzar con el diario ABC Color. Dice: caída del real y rechazo de dólares afectan a Ciudad del Este. La reactivación está en riesgo según gremio. Más de 4.000 comercios aguardan aumento de clientela y preparan ferias de descuento. Dicen que los pocos compradores pagan en dólares y que bancos rechazan esos billetes. Agregan que esa situación sucede desde que disminuyó la comisión por recibir esas divisas. La devaluación del real daña el poder adquisitivo de los principales visitantes, los brasileños. Vamos a la fotografía principal en este lunes 19 de octubre. Fíjense, revés de usurpadores de tierra indígena, dice el diario ABC Color. Mujeres guaraní Ñandeva observan un plano de las tierras que el Estado les otorgó en 1984 en esta fotografía. Luego de una mensura que concluyó en agosto último, el INDER se ratificó en que las 10.079 hectáreas de ese suelo y que pretenden tres ganaderos que se instalaron ahí, dos de ellos menonitas, pertenecen a la comunidad de Loma de dicha parcialidad en Infante Rivarola. Los hacendados no desisten de su intención de apropiarse del lote en la página 13 del diario ABC Color. Otro de los temas ahí abajo, presupuesto general de la Nación 2020 aumentó 13.8% hasta ahora. Déficit fiscal sería 7.2%, que es altísimo el déficit fiscal, y resulta que hay ampliaciones que están haciendo que aumente el gasto público y hay adendas que ya se están enviando. Todo tendría que ver con el tema pandemia y con algunos préstamos y compañía que hacen que aumente el presupuesto que se envió inicialmente al Congreso. Entre otros de los títulos, dudas sobre el inicio del juicio a Óscar González Daher y otros. Esto lo que tiene que ver también con los casos del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Además, priorizarían cambios en equipo económico. Detalles en la página 4. Abuela cumple 107 años en San Pedro. Principales títulos, sí, del diario ABC Color. 6:16, pasamos rápidamente al diario Última Hora, que trae estos temas. Víctor Bogado no cumple su condena por culpa de la corte.
El ex senador colorado debe pagar 480 millones de guaraníes por caso Niñera de Oro. Hace un año presentó una inconstitucionalidad contra su pena, pese a que ella ya fue ratificada por la máxima instancia judicial. Aún no se conformó Sala para rechazar acción. Vamos a la fotografía y este tema. Tenemos también nosotros varios videos de aglomeraciones en diferentes lugares, principalmente en discotecas. Se descontroló todo este fin de semana, Malia, no sé si estuviste viendo esos videos. En diferentes lugares, en bares, en discotecas, había hasta conciertos, desastre. Posiblemente ellos ya consiguieron la vacuna en algún otro país o se creen inmunes, ¿verdad? Y ojalá que... No. Hay dos caminos nomás ahí. Aglomeración marcó el fin de semana, COVID al acecho en la costanera, que aparece en la fotografía de última hora, y bares de Asunción. En Caacupé también dice que hubo amontonamiento de gente sin respetar el distanciamiento. Lo peor de todo, nadie realizó controles. Entre otros de los títulos, el Banco Central del Paraguay ya inyectó este año 52 millones de dólares, más que en el 2019, para estabilizar el dólar. Divisa mantiene tendencia alcista. Vamos ahora al siguiente título que está ahí abajo. Usan piedras de gran valor patrimonial para enripiado de calles en Itauguá. Rocas con importancia científica. Bolivia tiene hoy nuevo presidente a un año de la salida de Evo Morales. Las elecciones fueron ayer, muchas quejas por la lentitud a la hora de contabilizar. Arce creo que es el apellido del que gana esta primera vuelta, ¿verdad? Además, otro de los títulos destacados con el cual cerramos la lectura de esta etapa. Bajamos un poco, señor director, por favor. Y vemos ahí, Subsecretaría de Estado de Tributación, la SET, pidió levantar embargo para tratar de cobrar a González Daer. Quieren recuperar al menos 2.1 millones de dólares de lo evadido por Ramón González Daer. Principales títulos del diario Última Hora. Pasamos a La Nación a ver qué nos dice Yadire. Bien arriba, a la izquierda, como siempre, para Eduardo Nakayama, el desafío del PLRA es buscar una comunión de ideas entre sectores. Esto que tiene que ver con el aniversario del partido que se celebró el fin de semana. Hablando del Partido Liberal, dice que profanaron el Panteón Liberal, dice. ¿Sí? Anoche. Sí. El 18 de octubre se confirmó que hubo malvivientes que forzaron la cerradura y se habrían robado urnas que contenían los restos de los expresidentes Félix Paiva, Luis Alberto Riar, cuyos despojos fueron arrojados al piso, dice. Enseguida vamos a contarles con más detalles de eso, pero imagínate la profanación de una tumba. El Partido Liberal, que tiene su panteón justamente ahí cerquita de la avenida Mariscal López, entrando por uno de los portones a metros nomás de la entrada, ahí está el panteón de los liberales. Imagínate lo que está hablando en el cementerio de la Recoleta. Bueno, otro tema, ahí a la derecha aparece ese título: Desafío. Salud, Iglesia y Policía Nacional ajustan detalles del protocolo para las fiestas de Caacupé. Título principal del diario La Nación: no se puede hablar de aumento salarial por lo menos hasta el 2022. Ministro aboga por un proceso de reforma en el sector público. El ministro de Hacienda, Benigno López, señaló que la desigualdad y la pobreza serán mayor después de la pandemia del COVID-19, que generó una crisis sanitaria y económica. Dijo que por lo menos hasta el 2022 no se puede hablar de subas salariales y que si se aumenta tendría que ser solo para la gente que moja la camiseta tras una reducción de personal. A ver, leemos más títulos. La fotografía principal... Justicia sin avances en investigación de depósitos en Paraguay, cuestiona Alejandro Domínguez. Luego de 3 años de la investigación al extinto expresidente de la Conmebol, Nicolás Leos, en el caso FIFA Gate, y aunque se juntó una cantidad importante de evidencias, no hay ninguna imputación en el país. La denuncia de la Conmebol en el 2017 involucra a bancos e inmobiliarias, algunos del fallecido Aldo Zucolillo. El caso también salpica a su esposa, hijos y contadora.
Vamos a los títulos destacados allí a la derecha, en pequeños cuadros, elecciones. Bolivia espera resultado. La jornada se desarrolló sin mayores inconvenientes tras temores de disturbios. Paraguay debe cumplir exigencias, dice, hay 40 cláusulas recomendadas que el país debe cumplir en el 2021. Esto afectará a las decisiones de los inversionistas. Además, cuestionan informe de la Contraloría General de la República, Dimérica S.A. Desde Dimérica piden a Conaderna excluir a la Contraloría General de la República de la reunión de hoy en la que se analizarán varios puntos. De esta forma cerramos la lectura de títulos de los principales diarios del país. Se realizan varios allanamientos en simultáneo en busca de una banda de delincuentes. En el primer de los cuadros que tienen a la izquierda de su pantalla estamos trabajando en Luque con nuestro compañero Natanael Cáceres. Hasta el momento ya hay 6 personas detenidas. Efectivamente, ven ustedes imágenes de otros de los lugares porque estamos en Luque, en Asunción, en San Lorenzo. A ver, en Luque está Natanael Cáceres. En Asunción está Fernanda. Está Fernanda Chamorro. Sí. Y en San Lorenzo está Judith Colexa. Sí, son los 3 equipos que tenemos desplegados, acompañando muy de cerca el trabajo que se está realizando. Y Fernanda Chamorro justamente tiene más detalles. A ver, Fernanda, en la zona en la que vos te encontrás, ¿cómo avanza este operativo, el allanamiento? ¿Qué resultados va teniendo? Buenos días. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? El saludo también para todos los televidentes. Resultados positivos podemos decir que ahora se están dando en estos diferentes allanamientos ya bien en simultáneo la comitiva fiscal policial que va llegando a diferentes puntos de Asunción. En este caso nosotros nos encontramos en el barrio Santa María, inmediaciones de la avenida Madame Lynch, inmediaciones también de la avenida Isa. Están bien, mismo están. En las imágenes del compañero Lorenzo Galeano, cómo verifican los agentes policiales de investigación de delitos una de las camionetas que fueron encontradas aquí en lo que parece de inquilinato, podemos decir, porque en la parte frontal tienen algunos locales comerciales, algunos locales principalmente de ventas, de productos, librería, mercería. También una pequeña despensa, pero en el fondo se ubicarían algunas viviendas, por eso presumimos que se trataría de un inquilinato. Ya están encabezando este procedimiento, decíamos, agentes de investigaciones de delitos de la Brigada Central y así también el fiscal Itálico Rienzi es quien está encabezando este procedimiento, coadyuvando, mejor dicho, a lo que es el trabajo en sí del agente fiscal Rolando Rivas, quien es el que está encabezando todo el procedimiento en general. En este punto reiteramos entonces para la gente que se va sumando a nuestra señal, barrio Santa María de las asociaciones de la avenida Madame Lynch, se está realizando uno de los del total de allanamientos que se viene realizando desde tempranas horas en esta jornada. Bien, bien, Fernanda, completo como siempre desde ahí el denominador común, entonces armas, vehículos que se habrían utilizado para asaltos y lo que ya nos decía también Judith con algunas detenciones. Vamos ahora hasta otro punto, área metropolitana, ciudad de Luque, entiendo. Sí. Sí, está ahí Natanael Cáceres. Natanael, buenos días. Sí, Mariano, el saludo para vos, también para Amalia, para todos los televidentes, específicamente en la zona de Moracuelu, que también se llevó a cabo este allanamiento
en simultáneo ya en busca de uno de los integrantes de esta gavilla criminal. Estamos hablando de Diosnel Cabrera. Los agentes de investigación de delitos ya manejaban la información de que podría estar por la zona del barrio Santa María, como aquí también, como otra opción en el barrio, en la zona de Moracué, de la ciudad de Luque. Finalmente, el mismo fue aprehendido ya en la zona de Santa María, y en este lugar no se encontraba absolutamente nadie, pero según la información que manejaba, por lo menos los agentes de la Policía Nacional, solía frecuentar bastante en este lugar. Se está labrando acta, digo bien, con relación al procedimiento hecho en este sitio, pero no hubo resultados en cuanto a detención y por lo menos evidencias hasta esta hora de la mañana, Amalia y Mariano. ¿Cuál es la casa, Natanael, en este caso que visitaron ellos? Y visitaron tres lugares. Hay una despensa aquí en la zona. Allanaron también una vivienda que está aquí del otro lado, y también otra casa que está enfrente, pero son tres casas prácticamente los que visitaron ya los agentes de la Policía Nacional. Están conversando, pero rápidamente recibieron también la información de que el hombre que estaba siendo buscado ya fue detenido en otro procedimiento. Y respecto a Diosnel Cabrera, ¿algo más que sepas, Natanael, que te pudieron contar los investigadores? Me decía el subcomisario que forma parte de esta gavilla criminal y que generalmente se mueve por esta zona. No es que viene y se queda o tiene un domicilio fijo en este lugar, pero manejaban la información de que suele frecuentar este sitio. Por eso justamente llegaron rápidamente. Hay una despensa en este lugar, también aquella vivienda que van a ver, ingresaron, pero no encontraron ningún tipo de indicio y tampoco de evidencia. Están verificando, hay un vehículo, pero hasta el momento ningún resultado concreto. Bien, Nata, gracias. Gracias por este contacto. Entonces, ahí desde la zona de Moracué, que desde bien temprano estamos trabajando con nuestros compañeros en estos allanamientos simultáneos. Son las 6 de la mañana con 29 minutos. No olviden que pueden comunicarse con nosotros, enviar fotos, videos, las denuncias al WhatsApp al 0985-625-000. Acá tenemos el WhatsApp, ¿eh? Acá no sé si hay queja de, ¿cómo es?, de agua, porque la energía eléctrica también estuvo complicadita en algunos lugares. Acá, por ejemplo, envían Ipané aglomeración anoche, dice. Y es una fiesta, mira. Sí. Una fiesta y un bailecito en una casa particular. Tenemos muchísimos videos. Vamos a preparar todos estos videos para poder mostrar un poco lo que estuvo pasando y ver quién habla, ¿verdad? ¿Quién de las autoridades puede explicarnos un poco qué pasó? Acerca de la falta de controles. Pero ahora tengo una buena noticia, una muy buena noticia, y escúchame bien, a vos te digo, vení a Bristol. Sí, vení. Compartir de nuevo también lo que decía Aníbal Denis hace instantes nada más en una carta dirigida a don Oscar Denis, porque ahora vamos a repasar los números que tienen que ver con el COVID. El fin de semana hubo una menor cantidad de fallecidos. Afortunadamente se procesaron 262.691 muestras, 709 casos positivos, 708 son comunitarios y solo uno del exterior. Vemos que nuevamente se informa el fallecimiento de personas, en este caso 9 fallecidos, según el último reporte del Ministerio de Salud, sumando así 1.188 decesos por esta enfermedad. 760 internados, de los cuales 146 están en terapia intensiva. Además, 544 recuperados, sumando así 36.068 personas que vencieron al virus. Total de confirmados, 54.724. Vemos también la distribución que hacen por franja etaria desde el Ministerio de Salud. Hay un fallecido que se encuentra entre los 40 a 59 años y 8 de los fallecidos son mayores de 60 años. En la discriminación por sexo tenemos femenino 6 y masculino
perdón, femenino 3 y masculino 6. La procedencia, Departamento Central, Caaguazú, Amambay, Boquerón y Tapúa, y aparece nuevamente Alto Paraná después de mucho tiempo. Sí, después de mucho tiempo. En la lista de casos de fallecimientos a causa del COVID-19. Este es el último reporte respecto a la pandemia. Esta avenida, pero ni una sola tapaboca enferma, y la gente acá camina, se oxigena para poder curarse de cualquier enfermedad que haya producido el tapaboca. Miren, país, especialmente a los periodistas les estoy enviando esto para que vean lo que es Ciudad del Este, cierto. Acá hay energía, oxígeno. Tenemos la mayor represa del mundo, rodeado de la represa de la Caraí, el Salto Mondaí, la Catarata del Iguazú. Hola, señora. Adiós. ¿Cómo estamos? Saludos, excelente. ¡Fuerza! Sin tapaboca, muchachos. Sin tapaboca. Impresionante lo que estamos viendo en Ciudad del Este, donde de hecho la población del Alto Paraná, Amalia, ha vivido un momento difícil a causa de la pandemia. Se han registrado muchos casos, de verdad que asustaba a nivel país Ciudad del Este, y la situación que estaban pasando en las últimas semanas, luego también el tema del comercio. Bueno, ahora se abrieron las fronteras, hay esperanza nuevamente, pero con gente que tiene esta actitud, que hace estas cosas, no sé hasta dónde se va a poder llegar, y ojalá que no, ¿verdad? Pero si se va a tener que retroceder, va a ser por culpa y por responsabilidad de gente que hace este tipo de cosas. Yo no te puedo creer, Mariano, y conforme iban las imágenes, decía, por lo menos, viste que algunos bajan de repente su tapaboca o tienen colgado por la oreja, pero acá nada, absolutamente nada. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Que después comienzan a criticar y dicen, no, pero en los hospitales no hay esto, no hay aquello, bla, bla, bla. No va a haber, no hay sistema de salud que te funcione con gente tan irresponsable como esta. Y también, en este sentido, sí, quiero decir lo siguiente. No puedo entender cómo. No, yo calculo que habrán estado por lo menos 5 a 6 horas, porque en estos lugares no te vas a quedar de ni media hora ni 15 minutos. ¿Cómo no hay un solo policía? Estaban la gente del lince, ¿verdad? Pero dos lince contra todo. Esto también se puede complicar, ¿verdad? Pero que llegue ahí la patrullera y que les lleve, aunque sea un rato en la comisaría, para que se eduquen y que les ponga el tapaboca o que consigan de algún lado para salir de la comisaría, si bien tampoco podemos tener aglomeración, que era lo que ya teníamos también en varias comisarías, ¿verdad? Pero venimos hablando hace más de 7 meses de la utilización del tapabocas y de todo lo que tiene que ver con las medidas sanitarias para que tengamos que ver otra vez esto después de cada fin de semana. Esto no pasó solamente en Ciudad del Este. Señora, señor, preste mucha atención. Vamos a recorrer diferentes puntos porque nos están llegando ahora videos desde Epané, desde Asunción, de Lambaré, en Luque. Dice que en Luque volvieron estas carreras. ¿Viste ahí en la autopista Silvio Petirossi? Las carreras clandestinas volvieron. ¿Y qué es lo que está mal en ese caso? Que además de luego que esas carreras no están permitidas, la gente baja, se juntan ahí al lado de los vehículos, sí. Comienzan a tomar. Sí. Entonces hablamos de una violación abierta de la disposición sanitaria. Vamos ahora hasta otro punto. Otra denuncia que acabamos de recibir también desde zona de Asunción. Fíjense. No, no van a hacer, pero yo voy a pegar.
Aglomeración en zona Playa del Bañado Sur. Ayer, a propósito de playa, entre comillas, ahí, porque esto es ahí en el río Paraguay, ayer se ahogó una chica, sí. Una joven, una mujer, se ahogó ayer en aguas del río Paraguay. Dice que estaba así en la orilla, en el costado, compartiendo, empezaron a caminar en el agua y de repente parece que cayeron en un pozo que estaba ahí bajo el agua. Mirá la cantidad de gente que hay. Claro, todos queremos salir, todos queremos airearnos, todos queremos refrescarnos, pero hay formas de hacer esto. La nueva normalidad, como se le llama, el modo COVID también, implica el distanciamiento, vas con tu familia nomás, no se recomienda el consumo de alcohol porque dice que beber luego en exceso de alcohol debilita el sistema inmunitario y así también nos... ¿Cómo es que decía Masoleño? Bueno, no era la palabra, pero es como que hace que te olvides del tapabocas, que te olvides de ciertas cosas, sí. Y ahí ya comenzaba a hacer cualquier cosa, ¿entendés? Mirá allá al fondo, cómo la gente se encima. Impresionante esto en zona del Bañado Sur, señora, señor. Aglomeración en todas partes, nos dicen que en Puerto Pabla también. Y yo lo que me pregunto es, ¿quién se hace responsable ante esta situación? ¿Quién asume la responsabilidad desde el punto de vista de la intervención, verdad? El Ministerio Público no hizo nada, la policía no hizo nada, el Ministerio de Salud no hizo nada. Claro, nos habían dicho, libres todos, pero a conciencia. A conciencia. Y veis, cuando no hay conciencia, ¿cómo le haces la advertencia? ¿Cómo le parás la oreja a esa gente? Dos cosas, que nuestro sistema de salud puede llegar a colapsar más de lo que ya está, ¿verdad? A consecuencia de esto, o... En el peor de los casos que tengamos que volver a la cuarentena cero, decía Masoleni, eso es casi imposible. No lo sé. Pero otros países muy desarrollados están volviendo. Están retrocediendo, sí. Están retrocediendo, ¿verdad? Y va a ser muy triste que por esta clase de gente que no sabe atajar sus pies, para no decir otra cosa, para llegar a estos lugares, tengamos que retroceder de nuevo. Una vergüenza lo que se dio este fin de semana. Con 43 vamos a establecer nuevamente contacto con nuestra compañera Judith Colexa. Está en uno de los procedimientos en la zona de San Lorenzo. Estamos contigo, Colexa. Sí, Amalia, y todo indica aparentemente, de acuerdo a las informaciones que están manejando también los investigadores, que esta banda delictiva, estos asaltantes, iban a cometer aparentemente otro atraco y se estaban preparando en este aguantadero, que tiene un aspecto, una pinta de ser una vivienda incluso familiar, si bien es un alquiler, uno mirando así desde afuera no va a decir que una importante gavilla de asaltantes está craneando su próximo golpe aquí en el sitio. Y todos los elementos que ellos utilizan normalmente para la comisión de estos atracos violentos, tipo comando, munidos de armamentos de grueso calibre, fueron traídos aquí hasta el sitio. Ya les mencionamos hace instante que se encontraron uniformes de la policía, uniformes militares, el famoso mazo que ellos usan para poder violentar las cajas fuertes, así como también estas herramientas que normalmente lo usan para poder violentar los accesos principales también de los locales, objetivos que ellos estudian previamente para poder finalmente cometer estos hechos. Y por cierto, ya accedimos a las identidades de los integrantes de este esquema delictivo. Enseguida vamos a confirmarles cuáles son los capturados, porque aparte de los detenidos aquí en esta vivienda de San Lorenzo, también están las identidades de quienes conformarían en su totalidad esta banda delictiva. Y mirando así rápidamente los nombres, se puede incluso decir que son afamados asaltantes que provienen hasta de generaciones anteriores, porque estamos viendo este Buenaventura Cuquejo, que tiene varios antecedentes, ya fue noticia, pero innumerables veces por cometer hechos similares, y ahora su hijo también está de por medio y sería uno de los detenidos aquí en San Lorenzo. También se logró la detención de Joel Vareiro, si de por ahí tienen allí a mano para ir repasando la ficha de los mismos, quien sería el dueño de este automóvil tipo Runs utilizado para los rescates. O sea que Vareiro probablemente sea el rescatista y logística a la vez de esta banda de asaltantes, Mariano, Amalia, que fue ubicado también aquí en este alquiler de San Lorenzo, donde estaban craneando, estaban tramando otro golpe similar que cometieron hace cuestión de días en perjuicio a Aquipago. Es más, se le atribuye también, se está viendo eso,
la participación de los mismos para un asalto que también hemos hecho cobertura la semana pasada en perjuicio a la cooperativa de Luque. Este asalto tipo comando que se dio en plena vía pública, donde supuestamente le cierran el paso al repartidor de esa cooperativa y se alzan con todos los electrodomésticos, porque aparte de alzarse con dinero, también se alzan con estos tipos de productos. Esa es la información que va surgiendo. Y si de por ahí, Amalia, Mariano, ustedes tienen un tiempito, me gustaría compartir con ustedes una cronología de cómo ellos cometieron sus golpes desde el mes de septiembre aproximadamente hasta este mes, logrando alzarse así con una millonaria suma. Y les cuento que el día 25 de septiembre en San Lorenzo, ellos primeramente roban un vehículo tipo Platz. ¿Esto para qué? Para cometer el asalto en perjuicio a la municipalidad de Fernando de la Mora, que recordemos, se registró el 26 de septiembre pasado. Ellos alzaron con 20 millones de guaraníes cuando en plena vía pública le cierran el paso al funcionario de la municipalidad en un asalto tipo comando y de esa manera lo despojan del botín. Mediante un seguimiento, mediante un trabajo técnico y la obtención de imágenes de circuito cerrado, se pudo llegar hasta la zona del rescate de los asaltantes y el abandono de este vehículo tipo Platz. Allí vamos a repasar si por ahí tienen a mano la imagen. Se pudo comprobar que los asaltantes fueron rescatados sobre la calle 21 de septiembre. Los que concretaron el robo, recordemos, son 4 los asaltantes. 3 se subieron a bordo de un automóvil tipo Allion, que ya fue ubicado también. Mientras que el conductor de esa gavilla de asaltantes fue rescatado en un Rums blanco, que es el que se encontró aquí en esta vivienda San Lorenzo, que está del lado de afuera, ahí mientras Chile está haciendo el recorrido. Ahora vamos a la otra fecha, el 28 de septiembre. Estamos hablando de diferencia de día nomás, 2 días después del atraco a la municipalidad de Fernando de la Mora. La misma banda a bordo del automóvil Rum de este. Vamos a mostrar un poco, Chile. Este auto blanco otra vez aparece en imágenes formando parte de otro hecho, pero esta vez el hurto de un vehículo tipo Funcargo, que tiene una finalidad, es precisamente utilizar ese automóvil tipo Funcargo en un robo que ocurrió en perjuicio a la firma Euroimport, que se registró el 5 de octubre de este año en Asunción, que también se puede observar en imágenes de circuito cerrado allí, la utilización de ese vehículo tipo Funcargo. Y ahora, por último, entre los últimos los hechos que se le atribuye a esta banda, en fecha 8 de octubre, Mariano, Amalia, cerca de las 15 horas, esta misma banda de asaltantes y sus integrantes perpetran el robo a la empresa Aquipago de Fernando de la Mora. 4 personas con armas largas y un mazo se llevan 6 millones de guaraníes, el chaleco del guardia y su arma también. Esto, según se puede observar en las imágenes, tanto internas como externas. Y en la externa se puede ver el vehículo que utilizaron para llegar hasta la firma Aquipago. Sería un automóvil tipo Corolla de color gris que posteriormente fue ubicado en inmediaciones al Mercado 4. Y eso tiene una explicación, Mariano, Amalia. Aparentemente todo lo que ellos roban, ya sea electrodomésticos, objetos de valor, ellos lo reducen en zona del Mercado 4. Y esa es finalmente la forma en cómo ellos se manejan y el circuito de estos asaltantes antes, durante y después de estos atracos. Eso supondría también, Colexa, no sé si en los trabajos realizados hoy, pero más adelante seguramente intervenir también en algunas horas ahí del Mercado 4, porque eso sería reducción, Judith, ¿verdad? Comprar cosas y comercializar cosas robadas. Y mira, yo te cuento, Mariano, que uno de los allanamientos se concentra precisamente en zona del Mercado 4. Acá no le tenemos nomás todavía mano al comisario porque está también en entrevistas telefónicas. Acá ya lo tenemos finalmente para hablar al respecto. Comisario, aparte de lo que tiene que ver con el hecho del robo en sí, el golpe, hablemos después, porque tenemos entendido que aparte de alzarse con dinero, ellos también cometían robos en perjuicio a casa, venta de electrodomésticos, objetos de valor, que ellos lo reducen aparentemente en zona del Mercado 4. Sí, esa es la información que manejamos. Por eso se hizo hicimos un trabajo coordinado con investigación de delito de Asunción, porque ellos también le tenían fichado a esta persona que realizaban ese tipo de golpes y que todos los objetos robados reducían en el mercado. Afamados asaltantes, por sus apellidos lo podemos decir, por sus antecedentes, comisario, son los capturados en esta jornada. Sí, cae el líder de la banda, calculamos de que aquí estaban planeando, o sea, se reunieron, porque ellos vienen en diferentes lugares donde hoy fueron allanados, pero calculamos que hoy iban a hacer un golpe grande.
Uno, porque estaban todos juntos. Dos, por las armas incautadas, uniformes. Vimos que tenía un mazo, cortazapo. O sea, se estaban armando como para hacer un golpe, como para calcular que estaban... como para hacer un golpe grande. Comisario, estas mujeres que vemos que están allá dentro de la vivienda y que aparentemente también están aprehendidas, ¿serían integrantes de la gavilla? Sí. ¿Por qué digo eso? Porque normalmente los vehículos que ellos utilizaban, que es el vehículo que no tiene problemas, o sea, que vehículos limpios ellos utilizaban para el rescate, calculamos que eran rescatados por ellas. Bueno, es lo que nos puede decir entonces finalmente el comisario. Reducidores a la vez, Mariano. Asaltantes, reducidores, y bueno, también se encargan de levantar vehículos porque son los que utilizan para perpetrar estos hechos, abandonarlos posteriormente y después ser rescatados. Y los vehículos que utilizan normalmente para el rescate de Mariano Amalia son legales, porque precisamente ellos no pueden dejar evidencia en ese sentido al momento del rescate, ¿verdad? Pero son pillados en este caso mediante un trabajo minucioso, de técnico, podemos decir, porque mediante eso se obtienen las imágenes. Es impresionante todo lo que se encontró aquí, principalmente estas ropas, Mariano, si hacemos un poco una comparación con las imágenes de Aquipago. Recién vi una campera, que sería esta, allí está, que tiene... rayas blancas, que es la que se observa bastante bien que utiliza uno de los asaltantes en el robo en perjuicio a Aquipago. También está esta campera gris, porque recordemos que inicialmente entra uno y se hace pasar por cliente preguntando supuestamente por los servicios, y después cuando entra uno irrumpe el resto como para poder finalmente reducir a todos los presentes. Estamos viendo esos cintillos que utilizan normalmente para maniatar a las víctimas en caso de ser necesario, los uniformes de policías completos. Luego se puede observar aquí una gran estructura, evidentemente, que tenía la logística, Mariano. Mira un poco este uniforme paraí que está ahí por el sillón. Sí. Y otras prendas que los relacionan con otros hechos. Pero yo te cuento, Mariano, que en el robo de Aquipago ellos estuvieron vestidos de la misma manera. Bueno, después ellos cometieron el robo a Euroimport, utilizaron la misma ropa. Enseguida le voy a proporcionar la captura de lo que fue la imagen de circuito cerrado que se tuvo en su momento. Y se puede ver que se utilizó esta misma campera. La negra con franja blanca. Se utilizó, exactamente, ahí está. Y se utilizó también esta otra campera gris, entre otras prendas también. Sí, yo digo, ¿cómo es que la frase? No existe crimen perfecto, ¿verdad? Pero esta organización prevía desde robar el auto para cometer el atraco, ver quién los rescate. Una vez alzado con el botín, ver lo que era efectivo, me imagino distribuirse entre ellos, y los que eran objetos, posteriormente ubicarlos nuevamente. Y para ubicar esos objetos robados, tenían otra vez gente que compre. O sea, era toda una cadena que, como, ¿a cuánta gente involucraría, Judith, este esquema delictivo? Y ahí precisamente pasé yo todas las identidades, Mariano, como 10 personas aproximadamente, entre ellas mujeres que fueron ubicadas aquí en el sitio, integran esta gavilla de asaltantes que cometió como 10 atracos aproximadamente en menos de un mes. Estamos hablando de millones de guaraníes que ellos logran alzarse a través de los atracos con el mismo modus operandi, los famosos asaltos tipo comando, con todo tipo de armas, como pueden ver ustedes, y munidos del mazo, porque van al todo o nada, incluso de ser necesario acabar con la vida de sus víctimas, porque ya en varios casos hemos acompañado que ellos incluso hasta realizan disparos, situación que se dio precisamente en Fernando de la Mora, en perjuicio a esta empresa. Y Chile se acercó un poco más hasta la puerta para mostrarles a ustedes las personas que fueron ubicadas aquí en esta casa de San Lorenzo. La verdad, hay que destacar el trabajo, Mariano, porque yo te cuento que ellos fueron seguidos prácticamente toda la semana por los investigadores. Se diseñó el circuito, los sitios donde ellos visitaban. Ellos no se quedan, van de un lugar a otro. Eso, por supuesto, confunde muchísimo a los mismos, pero mediante este fino trabajo se llegó hasta esta vivienda donde fueron ubicados todos los integrantes de esta gavilla de asaltantes que, reitero, cometió una serie de atracos entre Asunción y Central. Judith, también lo que nos estábamos fijando aquí es que la línea de los vehículos es prácticamente la misma, con las mismas características, o sea que cuando roban un vehículo no es tampoco al azar, sino que ellos ya tienen fijado el modelo, de repente otras características que son necesarias para este tipo de atracos. Sí, normalmente ellos tienen como objetivo los vehículos tipo chileré. Sí. Vehículos chileré porque son más fáciles de levantar, Amalia.
precisamente porque pasaron por un proceso de transformación, un poco más vulnerable en la seguridad. En este caso, este es el vehículo legal utilizado por el rescatista que aparece en varias imágenes y ¿sabes qué? Es lo que le delata, es precisamente la inscripción acá arriba, que apareció en varias imágenes después de la comisión de los asaltos, en distintos hechos, no solamente el de Fernando Lamora en perjuicio de la municipalidad. Y es un tipo alien que utilizaron también para otro rescate, porque no le rescatan a todos juntos a Amalia, le rescatan por una parte a los que cometieron el golpe y después van a otro punto y le rescatan al conductor de la gavilla que los lleva, por supuesto, para cometer el asalto. Y conforme vos ibas repasando también en las fechas, Judith, esto mayormente se dio ya cuando hubo una flexibilización, entre comillas, del tema de la cuarentena. Sí, situación que fue aprovechada por los mismos. Así es. Y fueron estudiando, aparentemente aprovecharon precisamente este tema de la pandemia, la cuarentena, para ir eligiendo sus objetivos, que en su mayoría, si es que vos ves en el resumen, son locales de cobranza. Y lo tengo aquí a mano, ya que estamos, para repasar con usted. Pues le estoy pasando también, Amalia, una cronología ya con imágenes y todo, para que ustedes puedan ahí hacer desde estudio la comparación y conocer un poco el trabajo también de la policía en estos tipos de hechos. Acá está, son 10 robos que se le atribuye a esta misma banda. Este en perjuicio de la municipalidad, otro en perjuicio a la firma Itaipú SRL, otro que ocurrió aquí en San Lorenzo, a la empresa, estamos viendo a un señor exactamente, a un empresario, que sería precisamente el dueño de una unidad de transporte, o sea, una empresa de transporte, el robo agravado en perjuicio a Inverfin, robo agravado en perjuicio a Euroimport, a la empresa Equipago, que estamos repasando las imágenes, el robo agravado en perjuicio a Pronetec, Crediágil, también un minimarket, el Galpón del Maestro, a Jical. ¿Ustedes se acuerdan del caso de Jical también, Amalia Mariano? Sí. Se alzaron del depósito con celulares de alta gama. Bueno, se le atribuye a esta misma banda también. Y esos celulares aparentemente serían los que reducen en zona del Mercado 4, así como también estos electrodomésticos de la cooperativa de Luque, que ellos, el vehículo repartidor, interceptaron en plena vía pública. O sea que, aparte de los millonarios robos, también estos tipos de robos para posteriormente reducir. El último sería ese colexal de los electrodomésticos que, por cierto, cubriste vos ahí en zona de Yucurí, Areguá, Luque, ¿verdad? Sí. La semana pasada precisamente ocurrió eso, Mariano. Y sí, vos sabés que de todo lo que mencionaste, yo recuerdo la mayoría, y en este caso de Galpón del Maestro, incluso yo fui a la cobertura ahí en Luque. O sea, esta gente recorría diferentes puntos en San Lorenzo, en Luque, en Asunción. El caso de Asunción, por ejemplo, ahí sobre República Argentina, fue una de las bocas de cobranza colexa, ¿verdad? Sí. Exactamente. Y para que tengas una idea nomás también, Mariano, el automóvil que utilizaron ellos para llegar hasta Equipago, ese ellos dejaron casi frente al local de ellos en el Mercado 4, allí como para que se enfríen, dejaron estacionado allí. La particularidad que se dio es que ellos cometieron el robo con una chapa, o sea, le pusieron una chapa al vehículo, pero no le sacaron y dejaron allí estacionado en mediaciones al mercado, y esto fue ubicado por los investigadores, Vos sabés que importantísimo este procedimiento, y ahí entendemos, ¿verdad?, por qué la policía hace este mega operativo para poder aprehender a estas personas. Colexa, nada más a modo de cierre, y ya que estamos acá tomando nota con Amalia para graficar un poco después la situación, ¿esta casa donde vos estás, podrías recordarnos, es la casa de uno de los integrantes de la gavilla o es una casa alquilada? Es una casa alquilada por la banda, Mariano. Por eso podemos decir que es un aguantadero. Sí. Tengo entendido que desde julio figura en el contrato que ellos alquilaron y solían juntarse aquí para precisamente cranear sus golpes, y da la coincidencia que justamente anoche y hoy, por supuesto, estaban todos juntos porque pretendían cometer otro atraco, según lo que nos explicaba el comisario Rubén Paredes, y por eso que tenían aquí todos sus elementos, el vehículo del rescate que es legal, por eso según ellos no levantaba las sospechas, pero que ya estaba siendo seguido, y los integrantes en su totalidad, casi le podemos decir, falta uno o dos aproximadamente, que fueron ubicados en otros puntos donde se desarrollan los allanamientos también, Mariano. Perfecto, Judith, muchas gracias. Judith Colexa con los detalles de este trabajo que se está realizando ahí en San Lorenzo. Y a propósito de los otros lugares que menciona Judith, donde también se está trabajando, vamos a ir con Fernanda Chamorro. Sí, barrio Santa María de Asunción, está trabajando allí. Ahí entendemos, Fernanda, hay una persona detenida, ¿verdad?
Son dos las personas detenidas, específicamente uno que era, podemos decir, el objetivo de los agentes investigadores junto con su pareja, que por lo menos a prima facie no aparece en los registros policiales como uno de los principales miembros, pero habrá que ver también el nivel de implicancia que se tiene. Igualmente, ambos, en breve nada más aquí, también la patrullera de la Policía Nacional que los va a trasladar. Se trata de Wilson Roberto Ortiz Amaral, el hombre sindicado como uno de los involucrados en esta seguidilla de asaltos por parte de esta gavilla. Todavía no se determina exactamente cuál es el nivel de implicancia de este hombre, pero podemos estar hablando de que sería uno de los brazos logísticos, porque en su poder se encontró un arma de fuego, una escopeta, cuyos documentos hasta ahora no se encontraron, es decir, aparentemente no tenía ningún permiso para portar esta arma. También tiene orden de captura en su contra este hombre. Y otro dato muy importante, se encontró en poder de Wilson Roberto Ortiz Amaral lo que es un contrato privado de compra-venta de vehículo. Uno de los vehículos, el Toyota tipo Allion, que fue utilizado aparentemente en uno de los tantos asaltos cometidos por esta banda delictiva. Pero vamos a escuchar lo que menciona con respecto a eso el subcomisario Lorenzo Vargas. Y se está persiguiendo todavía, hasta ahora no hemos culminado con la búsqueda de las evidencias que podía estar relacionada al caso. ¿Qué se encontró en el lugar aparte de esto? Un arma de fuego, una escopeta y aparte las dos personas que están requeridas. ¿Indicios, documentos que vincularían con la red? Sí, aquí se está buscando un automóvil que que se habría utilizado en los varios hechos punibles que había acaecido en el área central y de Asunción. Y el indicio sería la documentación que corresponde de enajenación o de venta a otra persona. O sea, suponen que este hombre Amaral se encargó de vender ese vehículo. Wilson, ¿qué decir? ¿Qué pasó contigo? ¿Era tuyo el auto, el Allion? ¿O de quién era, Wilson? ¿Era tuyo? ¿Le vendiste a un amigo? ¿Qué encontraron? ¿Qué vendiste sin darte cuenta para qué era? ¿Como de buena fe, como se dice siempre, o en este caso, qué podés contarnos? ¿Vos sabías algo, señora Mirta? No. ¿Sabías algo? No sabías nada. ¿Confiaron en una persona que les falló entonces? Tienen todos los documentos para aprobar la venta en este caso. Sí, tenés los documentos. ¿Era tuyo el vehículo? Con respecto al arma, ¿qué podés decir? ¿Era tuya, de otra persona? ¿Te tendieron una trampa? ¿O no sabías nada? ¿Tenés los documentos entonces contigo del vehículo, güey? ¿Quieres decir algo? Este es tu momento para, por lo menos, desvincularte también del caso. ¿No sabías lo que iban a hacer con el vehículo? ¿Le conocías a estas personas? ¿Es cierto que vos vendiste antes el vehículo? Ahí está. Prácticamente prefiero no decir nada, solamente que hace referencia a una de las personas que tiene, decía el documento. Y aquí estamos viendo la escopeta que fue encontrada como evidencia en poder de estas personas. También aquí las balas, todos los elementos que van a ser llevados posteriormente también a la sede de investigación de delitos del área central. La escopeta se encontró en poder de este hombre. Vamos a escuchar lo que menciona también aquí el fiscal Italy Corrienzi con respecto a la implicancia de esta persona. Estaba por vender la escopeta, es lo que dice él a un policía, pero bueno, voy a detilar, vamos a ver en el registro informatizado que la policía tiene. Y después va a ser remitido a la fiscalía después del análisis. ¿El vehículo de esta persona también va a ser incautado? No. ¿No? Vehículo no se incauta. No. Ahora, ¿el qué refiere? ¿La escopeta de quién era? ¿Qué hacía en su poder? Supuestamente la escopeta es un amigo de él y él estaba revendiendo la escopeta. O sea, él se encargaba de vender el vehículo y en este caso la escopeta también.
Dice que sí, esa es la versión de él. Esa es la versión de él. Antecedentes. Él tenía orden de captura, ¿sobre qué tipo de delito? Y él tiene esta orden de captura dada por el doctor Rivas, por este hecho de robo grabado. Ahora, ¿cuál es la sospecha que se tiene con respecto al contrato privado que se encuentra? Y vamos a analizar el contrato privado, supuestamente le vendió a un tercero que también estaría implicado y vamos a ver a qué nos lleva ese indicio. ¿El tercero ya fue identificado? Totalmente, no queremos nomás filtrar ese nombre todavía. ¿Pero se trataría de una compra-venta del vehículo entre miembros del mismo esquema de delincuencia? Es lo que queremos verificar, ¿verdad? Si es que estas personas que están detenidas son miembros o no de ese equipo. Ahora, ¿este contrato privado de cuándo era? ¿Se pudo ya verificar la fecha o si fue antes o después de los asaltos? Vamos a analizar. Ahora llevamos la evidencia en conjunto, ¿verdad? Y vamos a mirar, porque también tenemos que ver la hoja de certificación de firma si coincide. ¿Está? Son varias cosas a analizar. La sospecha que se tiene, fiscal, es que se habría vendido el vehículo después de cometido un asalto. Es una sospecha, pero puede ser que sea antes también, si es antes. Estaría culpándolo si es después. Sí, claro. Estaría incriminándolo, ¿verdad? ¿Esas dos cosas son las más importantes que fueron encontradas acá o qué otras? No, nada más que el celular es la escopeta calibre 12, uh-huh. Que no tiene número de serie porque está oculto porque tiene cargadores de bala al costado. Y también el contrato privado, ¿verdad? Ahora, lo que hace referencia con la mujer, ¿no tendría algún tipo de implicancia en las cosas de esta persona? También tenía orden de detención ella. Vamos a mirar bien el doctor Rivas porque él libró esa orden. Uh-huh. Y vamos a mirar bien, ¿verdad? Uh-huh. Bueno. Gracias. Ahí está el fiscal Italico Rienzi que está coadyuvando también en este caso. Sí, podemos volver a escuchar un poco lo que dice el subcomisario Vara. De grueso calibre y viendo las circunstancias. Sí, en de calibre medio, es una escopeta, de calibre medio, una escopeta. Que es altamente, tiene un poder de fuego muy importante, la escopeta calibre 12. ¿Pero puede decir que era de un amigo? ¿Cómo? Puede decir, pero tiene que justificar por qué tiene motivo, porque un arma registrable, un bien que se tiene que registrar y no puede tener cualquier persona. Uno que tiene que registrar a nombre propio y tenerlo como tenencia, ¿verdad? Pero una persona que no es autoridad o que no esté habilitado por ser miembro de la fuerza pública no puede tenerlo así, ¿verdad? Así tener las documentaciones. Sí, al tener documentaciones sí se puede tener dentro de la vivienda o del vehículo cuando se trata de tenencia. ¿Qué documento tenía? En este momento no supo, o sea que no tiene documentaciones, por ese motivo es que incautamos para poder llevarlo para realizar el estudio correspondiente, un peritaje. Que él mencionaba, decía usted, con respecto, subcomisario, a la compraventa de ese vehículo, ¿a quién pertenece supuestamente? Y el vehículo le pertenecía a él, figura a nombre, o sea, a la señora, a la persona que fue también detenida, y ellos vendieron a un amigo del señor Amaral, que es el amigo hace un mes y medio aproximadamente, hace un mes, y justificaron que vendieron para comprar otro vehículo, ¿verdad?, teniendo un contrato privado de compra-venta. ¿Ese vehículo aparece en el circuito de cámara, uno de los asaltos? Uno de los vehículos, el que vendió, sí. El que vendió aparece en uno de los circuitos. En uno de los circuitos, entre los muchos, varios hechos que se cometió, ¿verdad? ¿Y se pudo ya localizar ese vehículo hasta ahora? No. Todavía no se pudo localizar. Pero se seguirá la investigación acerca del caso y tratar de incautar el rodado, ¿verdad? Él dice que le vendió a un amigo suyo. Claro, él figura en los documentos, no decimos nosotros, figura en las documentaciones. Pero ¿usted sabe localizar a ese amigo? Sí, es una persona que tiene orden de captura por otros hechos punibles, que es homicidio. Que ya está siendo buscado, está siendo procurado por otros hechos que nosotros hemos investigado en las investigaciones. También. Gracias al subcomisario Lorenzo Vargas. Entonces, se da de esta manera el allanamiento, la incautación del arma de fuego que ustedes ya veían. Compañeros televidentes, hace referencia a otra persona, también un tercero que estaría implicado, a quien le habrían realizado o con quien habrían realizado esta compra-venta de vehículos. Persona que no se descarta que también esté implicada en esta red de, podemos decir, delincuentes que se encargaban de asaltar diferentes locales, principalmente locales de cobranza, también a los funcionarios de la Municipalidad de Fernando de la Mora. Recapitulamos, Wilson Roberto Ortiz Amaral y Mirna Fabiola Vergara, las dos personas que fueron detenidas de esta vivienda aquí en el barrio Santa María de Asunción y que ya son trasladadas a sede de investigación de delitos del área central.
Bien, bien, Fernanda, completísimo, como siempre estábamos haciendo con Mariano el UNE con flecha en base a lo que vos nos contabas, a lo que Judith también mencionaba, y Nata, que decía que desde Luque ya se levantaron estos allanamientos, teniendo en cuenta que ya fue detenida la persona que estaban buscando, el objetivo. Entonces, repasando en cuanto a los lugares, barrio Santa María. Por otro lado, tenemos Moracué Luque, que era lo que nos decía Nata, y también en la zona de San Lorenzo, con dos procedimientos importantes que estuvo informando desde allí nuestra compañera Judith Colexa. Por el momento, son al menos cerca de 10 personas ya prácticamente las detenidas. Y ya compartimos también a pleno lo que tenemos con respecto a cuáles serían los lugares en los cuales habrían ingresado a robar, las fechas, quiénes fueron las víctimas, qué fue lo que se robó en su momento con respecto a esta banda criminal. El repaso que ya también hacían nuestros compañeros y Judith Colexa, como siempre, muy precisa con todos los datos que tiene a la hora de contarnos. Estos fueron entonces los 6 lugares y, como ya decíamos, el 10 en total, ahí está, 10. Como ya decíamos, el denominador común en cuanto a las marcas de vehículos, en cuanto a lo que se incautó de armas y así también el modus operandi. ¿Qué pasó contigo? ¿Era tuyo el auto, el alien? ¿O de quién era, Wilson? ¿Era tuyo? ¿Le vendiste a un amigo? ¿Qué encontraron? ¿Le vendiste sin darte cuenta para qué era? ¿Vendedor a buena fe, como se dice siempre, o en este caso, qué puedes contarnos? ¿No sabías algo, señora Mirna? No sabías algo, no sabías nada. ¿Confiaron en una persona que les faltó? Tienen todos los documentos para probar la venta. En este caso, ¿tenés los documentos? ¿Era tuyo el vehículo? ¿Qué tal arma? ¿Qué podés decir? ¿Era tuya o otra persona? ¿Te tendieron una trampa? No sabías nada. ¿Tenés los documentos entonces contigo del vehículo? ¿Qué tiene la ¿Quieres decir algo? Este es tu momento para, por lo menos, desvincularte también del caso. ¿No sabías lo que iban a hacer con el vehículo? ¿Le conocías a estas personas? ¿Es cierto que vos vendiste antes el vehículo? Ahí está, prácticamente. Wilson, ¿qué decir? Bueno, es el momento en que salía uno de los detenidos. Wilson y su pareja fueron detenidos en el barrio Santa María de Asunción. Hay otras personas detenidas, todas están siendo trasladadas, entendemos, hasta la base de investigación de delitos, donde esperemos se realice una especie de exposición, Amalia, porque es tan complejo el caso, como ya de hecho lo explicaba y Judith nos detallaba también, y ver un poco la cantidad total de detenidos, el total de lo incautado, qué tipo de objetos han encontrado y también el tema de armas. Porque sí, se encontró de todo en estos allanamientos. La gente se está comunicando con nosotros al 856-25000. Este mensaje, perdón, pero lo voy a leer. Buenos días, quería saludarle a todas las personas que están con cáncer de mama, en especial a mi querida esposa Lourdes Griselda, que tenga fortaleza en Dios Todopoderoso. A la vez pedirle a ustedes que vengan al hospital de Areguá, donde hay muchos enfermos. Desde ya, muchas gracias, dice el profesor Rosulo González. Y justamente hoy se conmemora el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama, ¿sí? Ustedes saben que siempre la prevención y la detección a tiempo es fundamental para poder hacer frente a esta enfermedad. También quiero contarte una buena noticia y escúchame bien porque te...
violento choque a motociclista. Fíjense en lo que capta esta cámara de seguridad de una residencia que estaba ahí en la esquina misma. Mira, vemos de nuevo otro ángulo. Ahí van a ver. La camioneta, un vehículo que viene del otro lado. Motociclista pasando a una alta velocidad también, pero seguramente confiado porque iba en la calle preferencial, por lo que se puede ver. Él sí vivió para contarlo, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Imágenes de circuito cerrado muestran cómo este vehículo impacta de forma violenta contra una motocicleta que iba al mando de un joven pizzero. Era un muchacho que trabajaba en servicio de delivery. El trabajador quedó a su suerte tras este percance debido a que el rodado que ocasionó el accidente no lo auxilió. El trabajador quedó con graves secuelas tras el choque, por lo que necesita de varias cosas para lograr su recuperación. Familiares ruegan a la ciudadanía identificar al conductor del vehículo que ocasionó el accidente, a modo que se haga cargo de los gastos, ya que el hombre es el sostén de su hogar y es de escasos recursos. Pareciera, ¿verdad? Y esto voy a decir así, de acuerdo a lo que vemos en la imagen, Amalia, que la calle por la que viene la camioneta es una calle empedrada y la moto circula sobre el asfalto. Asfaltado. Pareciera, ¿verdad? Pero de igual forma, veo yo, en mi opinión particular, ambos iban muy rápido y ambos fueron imprudentes. ¿Pero qué calles son? ¿Tenemos las calles o no? No tenemos la precisión. Sí, está viendo algún familiar, porque tengo entendido que ya se viralizaron algunos flyers también con respecto a esto, en pedido de ayuda. Si nos pueden pasar, por favor, la dirección exacta, porque así también vamos a poder analizar un poquitito quién iba por la preferencial y demás. Igualmente es la velocidad también la que juega en contra en este accidente, ¿verdad? Y lo que yo no entiendo y no voy a entender nunca, porque no es la primera vez que vemos una imagen así. Imposible es que vos no te des cuenta de que le atropellaste a una persona así, a no ser que haya estado alcoholizadísimo, como los últimos casos que vimos que mataron gente, ¿verdad? Es medio imposible que no te des cuenta. La omisión de auxilio. Porque, como yo siempre digo, cuando vos atropellás una piedra, un animal, lo que fuera, te desesperás. Imagínate lo que ha de ser una persona, ¿verdad? No, o sea, sí, que no entra en mi cabeza. Pero, en fin, ojalá que se pueda dar con este cobarde conductor que dejó de esta manera a este motociclista. Y con esta información nos vamos hasta la zona de San Joaquín, departamento de Caaguazú, donde nuevamente se registró un incendio de gran magnitud. Afortunadamente, a la pronta intervención de la comunidad y también la valiosa colaboración de los bomberos voluntarios de la zona de Vaquería, se pudo contener el fuego que presumiblemente fue nuevamente provocado. De un incendio vamos a otro, este en zona de Villeta. Un incendio de pastizal en la ciudad de Villeta puso en peligro una obra de construcción. Afortunadamente el fuego logró controlarse por bomberos voluntarios que acudieron al llamado de pobladores. Vemos las imágenes del incendio de gran porte que se tiene justamente ahí en la zona de Villeta y el humo que se elevaba ahí desde la zona justamente. El incendio de pastizal, lastimosamente, siguen registrándose este tipo de situaciones y cuando va tomando una magnitud considerable es donde comenzamos a asustarnos todos y donde puede descontrolarse definitivamente la situación.
caso que nuevamente nos genera impotencia, rabia desde todo punto de vista. Estamos hablando de Fabricio Chiola, este joven que alcoholizado atropelló la semana pasada a un reciclador y así también a su hijo. Estas son las imágenes del circuito cerrado donde se ve perfectamente la velocidad con la que él se lleva por delante el vehículo y a las dos personas que iban a bordo. Vos sabés que los condimentos o los factores que hemos encontrado similares en diferentes casos, ¿verdad? Alcohol de por medio, personas ebrias al volante y el tema de la omisión de auxilios, María. Lo que vos mencionabas es demasiado importante. La gente provoca este tipo de accidentes y después se va corriendo. ¿Entendés? Pasó con diferentes casos, ¿verdad? Este caso de Chiola es el más reciente, un reciclador. De hecho, hoy a la mañana, ojo, me están contando los familiares que hoy a las 8 de la mañana se van a juntar en la costanera de Asunción y están amenazando con cerrar la costanera porque no les están haciendo caso. Sí. Por eso es que ayer se estuvieron manifestando ahí en zona de España y Sacramento. Esta imagen que es a la izquierda, cerveza, dentro de la camioneta, y es el story, el estado de Instagram que publica él minutos antes del accidente. Dale play, vamos a escuchar el ambiente y después vamos a un comentario con respecto a eso, a ver. Guacho, si la que por culpa de mamón, mira dónde fuiste a parar. Y así va a venir la policía, vaya desgracia mía, con la lancha. Afortunadamente hoy por hoy existen las redes sociales y desconozco, en medio de mi ignorancia hago este comentario. Ojalá que la fiscalía tenga también en cuenta estos videos como un elemento a la hora de castigar a Fabricio, ¿sí? Que no sea solamente el alcohol que él tenía, sino también lo que pasaba minutos previos. Y esto también muchos van a decir, ¿para qué luego publica? Y en este caso, afortunadamente publicó, ¿verdad? Sí. Porque famoso es, no, tenía dos o tres latitas, pero él tomó muy poco. Después, otra cosa lo que dice el resultado, ¿verdad? Lo mismo pasó con, no sé, siempre me confundo, si es Florencia. O Fiorella. Florencia Romero, ¿verdad? Que si bien dio un porcentaje altísimo en el resultado del alcotest, pero la mamá dice cualquiera se equivoca, ok, pero no cualquiera te devuelve la vida de un hijo, ¿verdad? Y murió en este caso una persona acá también, ¿verdad? Y veía ayer el testimonio del chiquito, que no lo podemos pasar porque es un menor, pero es terrible cómo cuenta el susto que tiene todavía el chico que iba en este vehículo con su padre. Y también, por supuesto, lo que pasó después, ¿verdad? No sabía qué hacer, dice, ¿verdad? Porque él estaba consciente. Sí. Al momento en el que llegan los bomberos y ya después la gente, los paramédicos y demás. No, es terrible realmente. Y me quedo con lo que siempre dice la gente. Cuando no tenés recursos, como dicen siempre, cuando somos pobres no nos hacen caso. Y lastimosamente, en el 99,9% de los casos es así. Imagínense que con el duelo que tienen encima, con la pérdida que tienen encima, se tienen que ir a manifestarse otra vez para pedir justicia. Quiero nomás, perdón, Anto, pero ese circuito cerrado, ayer la familia nos facilitaba y es un circuito cerrado que muestra el momento del accidente que sí va a servir a la fiscalía. El primer vehículo que ves es el motocarro que va pasando y ahí viene la camioneta, mira. Justo ese momento es la parte del impacto, esas hojas tapan propiamente la acción, pero ahí se ve el motocarro que va por delante y detrás esta camioneta. Este circuito cerrado es revelador respecto a las circunstancias en que se dio este percance y también la velocidad altísima a la que circulaba quien sería, ¿verdad? Fabricio Chiola a bordo de esta camioneta. Y Mariano, posiblemente hay más circuitos porque es una zona residencial donde hay comercios, hay casas muy lujosas. Posiblemente más adelante hay más circuitos. Esperemos nomás que la gente quiera dar esos circuitos, ¿verdad? Porque muchas veces por no verse involucrados es lo que no quieren facilitar estas imágenes. Hoy se manifestará la familia en la costanera de Asunción en el transcurso de la mañana y por supuesto vamos a brindarles todos los datos aquí por C9N. ¡Vecino de mi
7:31, con un sol radiante ya ahí que le da en el rostro. Sí. Está listo nuestro compañero Juan López. De zona de presidente Franco, tomando sol. Pero... vitamina D, Joel. Sí, ¿verdad? Joel, asalto frustrado. ¿Cómo están? ¿Qué es lo que pasó? Bien, bien. Buenos días. Hola, saludos a todos, un abrazo. Y bueno, una pareja que se encontraba caminando por la vía pública fue sorprendida justamente por este conocido marginal de 26 años, alias Caí. Tenía en su poder arma blanca, intimó a estas personas, el mismo, esta vez no salió con la misma suerte de siempre, fue detenido por la Policía Nacional. Detalles con el suboficial Leonardo Páez. ¿Qué tal, cómo te va? Buen día para la teleaudiencia. ¿Y cómo fue esto y en qué momento llegó la policía para lograr la aprehensión de este sospechoso? Sí, efectivamente recibimos llamada en la oficina de guardia de parte de vecinos que se encontraban al costado de la cancha Cerrito, ubicada en el barrio Santa Inés. Inmediatamente el personal de esta subcomisaría acudió al lugar referente a una aprehensión de personas, que fue aprehendido una persona sellada de nombre Juan Carlos Duarte Brizuela, apodado Caí, paraguayo soltero, 26 años de edad, domiciliado en las inmediaciones del lugar. El mismo tenía en su poder un arma blanca con que intimó también a la pareja. Sí, efectivamente, según víctimas que se encontraban al costado de la cancha tomando tereré, momento en que el supuesto autor saltó la muralla intimando a los mismos, exigiendo sus pertenencias, con arma blanca en mano y con capucha. Muchas gracias por estos detalles. Aquí está el arma que utilizó justamente este marginal para cometer este hecho delictivo. Si bien decía acá la Policía Nacional, de repente no es, no tiene una punta muy filosa, pero sí igual es peligrosa. De una u otra forma también va a doler mucho para, de una u otra forma, si uno recibe este estilo de estocada, compañeros. Creo que sí, Joel, o sea, un objeto contundente y si bien pareciera que no tiene punta, no sé cómo estará de filo ese cuchillo. Tiene filo, ¿verdad? Sí, tiene filo, tiene. De forma casera encima parece que le hicieron el, sí, sí, el filo. Bien, Joel, están los detalles. Uno menos, ¿verdad? Uno menos ahora que está detenido. Muchas gracias por este reporte. Bueno, muchas gracias, compañeros, y hasta cualquier momento. Ojalá y que la justicia también haga su parte y pueda sacar de circulación este estilo de delincuentes que acechan también la zona. Joel, un ratito, antes de que te vayas, nomás ir pasando a otro tema, ya que tenemos también el apoyo, Anto. Tema aglomeración. La policía no pudo hacer nada, Joel. ¿No te enteraste de los procedimientos que se hicieron para evitar las aglomeraciones ahí en Ciudad del Este? Bueno, ayer la Policía Nacional creo que actuó, por lo menos como niñero, como dicen ellos, por lo menos alertando a los ciudadanos en la Avenida Perú para decirle, señores, están aglomerándose, vamos a cuidarnos. Es el compromiso de Ciudad del Este, a nivel país, nos comprometimos como ciudadanos que íbamos a cuidarnos, pero ayer todo el mundo se descontroló, invadieron la Avenida Perú. Ustedes están observando en imágenes también preocupante el nivel de inconsciencia. Y hacemos el llamado justamente a aquellos jóvenes que se comprometieron en cuidarse para que Ciudad del Este pueda mantener este nivel de tranquilidad, pero al final, al parecer, nos olvidamos de este compromiso. Y si esto genera un rebrote, mañana vamos a tener que cerrar nuevamente la frontera y esto sí, Joel, va a traer una habla justamente terrible. Ahora el ministro Julio Mazzolini al respecto. Vamos a tomar la señal. Miento a la ciudadanía. En este fin de semana hemos recibido muchas notificaciones de situaciones que realmente ponen en riesgo los esfuerzos que se están llevando hasta aquí. Quiero recordarles a la gente que desde una mirada amplia, la salud pública siempre está no solamente pendiente de la prestación de servicios y de la atención de la salud, sino que también tiene que mirar todo lo que tiene que ver con cosas ulteriores. La salud mental, también el determinante más importante secundario de la salud, que es el factor socioeconómico, ¿verdad? Por eso es que nosotros estamos comprometidos, a pesar de los riesgos que eso conlleva también, con la reactivación económica del país. Pero por ello, hoy más que nunca tenemos que expresar el mensaje claro de que no estamos fuera de peligro y que necesitamos seguir conservando las medidas que nos han traído con éxito hasta aquí. Tenemos que seguir usando las mascarillas, mantener la distancia, el lavado de manos
y cuidarnos cuando tenemos síntomas de no presentarnos. Varios líderes de la salud a nivel mundial lo han dicho de una u otra manera. Nadie está seguro hasta que todos estemos seguros. Eso ocurre también en nuestro país. Y nadie se recupera económicamente hasta que todos nos recuperemos económicamente. No existe una cosa, una medida alternativa. Entonces, por eso hago un nuevo llamamiento a toda la ciudadanía. Todos tenemos un rol que cumplir y tenemos una responsabilidad que llevar adelante. Sigamos adelante para sostener eso y poder hacer cumplir estos planes de mejoría y de reactivación económica que se avizoran para el Paraguay. Muchas gracias. No estamos fuera de peligro, todavía no estamos fuera de peligro, decía Julio Mazzoleni en esta actividad que se está realizando en el Instituto Nacional del Cáncer, la habilitación del nuevo acelerador, creo que es acelerador biomolecular el nombre que tiene, ¿verdad? Para el tratamiento a los pacientes oncológicos, y ya en la parte final de su intervención ahí en este acto protocolar hacía referencia al tema COVID-19, a la pandemia, Amalia. Y muy claro el tema, ¿verdad? No estamos seguros, o sea, salir porque sí nomás todavía no es seguro. Es por eso que hay que tener el tapabocas puesto, guardar distancia social y ser conscientes de que estamos en medio de una pandemia. Totalmente, Mariano. Y si a ustedes les cansa el tema del tapabocas, el distanciamiento, quizás duela también el tema del distanciamiento, estar lejos de los seres que amamos, pero igualmente entiendan que eso es para seguir cuidándonos, por lo menos hasta que de alguna u otra forma podamos tener la vacuna u otros mecanismos que nos protejan un poco más. 7:37, señora, señor, en este primer reporte ahí, pero muchísimas noticias, ya hablamos de todo y todavía tenemos más, así que no se muevan, vamos a marcar una pausa breve. Y ya venimos. Dale. Con 41 de esta mañana de lunes, vamos a compartir la situación en la cual se encuentra el arroyo Paraguarí, porque en definitiva es una lección no aprendida, el de la contaminación. Efectivamente, estas imágenes corresponden a ese cauce conocidísimo aquí en la capital, ¿verdad? Y se encuentra así en terribles condiciones. Está en Barrio Obrero, lamentablemente son los propios vecinos que tiran su basura a ese cauce y la contaminación queda en evidencia a simple vista, ¿verdad? Incluso ayer, mientras Andino estaba haciendo su reporte desde ahí, se veían unos ratones, no sé la diferencia entre ratas, ratones, Solange Encina seguramente sabe, ratas creo que son las más grandes, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Porque acá habían, o sea, gigantescas eran, ¿entendés? En este cauce. Enseguida, en una de las imágenes vamos a ver, y Sandino fue hasta el lugar. Dicho sea de paso, muchos vecinos no querían hablar, estaban enojados porque íbamos a mostrar esa situación, pero uno de ellos accedió a contarnos algunos detalles y asumía que propios vecinos son los que están ensuciando todo. Esa país tema va a ser la río por de ver a ver la mitad la mombó la basura. Mala mombó. A moite, ahora con la mombó y la basura, pero a moite iba a estar yo al lado y la basura, o pago el problema. Y ando con ella, estoy. Ya yo, a ver cómo lo vamos para ti, pero vamos y te gasté yo la basura. Esperando con el problema. Moyo. Ah, específicamente moyo. Prácticamente vamos y te dos o tres cuadras y yo te veo ore, güey. A ver yo la basura, a ver lo mismo. A ver que se la. A un bo se la gente, ve. Y que toma esa. Oye, esa caso es. Y que toma esa. Y os puedo respetar porque iba bailando la gente de barrio la a ver la basura. De esa manera de la más la mitad. Amoitina dice allá. De esa misma esa amoito ojo puta pobre y la hora de basura. Pero da igual, da igual el aromombo allá. Da igual la hora del aromombo. Amoite iba tío, la basura. Pero la UPEA en Bayoico. Me te acuerdas que la sufría. ¿Qué tal la angullá allá? Angullá, ñati, un entero coimba. O pego la yetúa, o pego la yetúa, la angullá, la ñatiú. A ver, mañana. Esa o popao mi angullá. Pero, ¿se anda ahí? ¿Anda ahí? ¿Va a ver la yequeja? Entonces, me mira en cuenta mi gente y plata, o mi teo, mi arriba, agua, a nivel la mombot y la basura. Y que tú estamos.
Upeando la basura, ya queja sea. Se upea la yequeja. Señora, pero lo deseas ahí nada, te la basura mía, a ver. Hagan con la pesecía y voy, dice papá querido. ¿Cómo es este oque? No, y te ojo, pues tapa. Más pico la hoy, padre, la. Vecino. ¿Vecino? Vecino. Y más, se ya, yo imagino que apé ahí más. 25 años, esta parte, ¿verdad? Y cuando yo vine, se ha hecho pecuera, ni una pecho, se ama pejo de mambo, la pende de mambo. Se coge tarde con mi tan, le digo. Jamás, na pico pecho, ape, me dice lo. Entonces yo me dejé porque, ja, un pecho pecuera, ja, es que tú, ja, que tú, pues sí. Sí. Ja, yo me pregunté, ese cuay, digo, un señor también me dijo así. Señor, no, no tire más a la basura, yo tengo muchas criaturas. Jamás vio de llueve, me dice otra vez. O sea que convirtieron el arroyo en un basurero. Exacto. ¿Y no le podés decir nada? No, a nadie, ni a los vecinos, ¿sabes? Y vos sabés que ahora pasa los basureros, ¿cómo se dice? Basurero, ¿verdad? Pasa dos veces a la semana. Hoy es un día de novedades también en el ámbito judicial porque hoy inicia juicio oral para senadores y colaboradores. Jorge Oviedo Mato, junto con Óscar González Daer, Carmelo Caballero y Raúl Fernández Lipman, enfrentarán hoy lunes el juicio oral por el caso de los audios filtrados del jurado de enjuiciamiento de magistrados. El juicio oral estaba marcado para el 12 de septiembre, pero la defensa del ex legislador había presentado el pedido de suspensión porque el acusado estaba con COVID-19 internado en el sanatorio británico. A raíz de esta situación, los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García fijaron para hoy lunes a las 14 horas el juicio oral para los procesados. Respecto a lo que les decía Mariano, hablemos de Raúl Fernández Lipman. ¿Por qué? Porque el exsecretario del jurado de enjuiciamientos de magistrado dio positivo a la prueba de COVID en el marco del inicio del juicio oral por el caso de los audios filtrados. En este sentido, su abogado Álvaro Arias expresó que se presentará a la audiencia para poner a consideración del tribunal esta situación. Indicó además que se encuentra en su casa y que toda su familia dio positivo al COVID. ¿Recordás lo que había pasado en zona de Brasil, Ciudad del Este, la frontera, sí, la gente que se movilizaba desde el sector transporte, comerciantes, sí, etcétera? Se logró la apertura. Lo mismo están buscando también en Encarnación, límite con Posadas, ya territorio argentino. Sin embargo, ahí, Amalia, el escenario es totalmente distinto porque el gobierno argentino está decidido en mantener cerradas sus fronteras por diferentes aspectos, además del tema sanitario, también el aspecto económico. Nos explicaban que a ellos les conviene tener cerrada la frontera y que el comercio se mueva internamente porque el peso se ha devaluado de manera tremenda. Pero, de igual forma, de este lado, aquí en Paraguay, los comerciantes de frontera piden que se pueda aplicar ese régimen de ciudades espejos, que puedan venir compradores argentinos, para que se pueda oxigenar nuevamente y reactivar el comercio ahí. Ellos dicen que ya no aguantan más esta situación y tenés ahí el flyer porque para las 8 de la mañana estaba prevista esta conferencia de prensa, esta manifestación que van a estar realizando gremios unidos de frontera, entonces pidiendo esto. Lo cierto es que en Argentina está desbordada la situación y es a partir de ahí donde se entiende también, ¿verdad?, que el gobierno diga no bajo ningún sentido, ¿verdad? Pero habría que ver qué es lo que se da en las próximas semanas. No, recordemos están, que lo decía, sí, este tardó más o menos 2 meses en hablarse en lo último a ajustar. Sí, no, no están, es así nomás. No están dadas las condiciones para la apertura, es lo que dicen autoridades tanto sanitarias como también gubernamentales de la nación argentina. Y este recorrido que se hace en vehículo es justamente de la zona, ¿verdad?, de Encarnación,
circuito comercial, diferentes lugares de referencia donde todo está absolutamente cerrado. Nada más un comentario, como un postdata que dejo, ¿verdad? Sí. Estaría interesante que la gente, los paraguayos, gente de Asunción, de otros departamentos, también vaya hacia la zona sur, por ejemplo, a hacer compras para poder ayudar a estos comerciantes y que los comerciantes, por su parte, ofrezcan atractivas ofertas, promociones, o sea, trabajar un poco una especie de campaña de marketing interno para que nosotros mismos vayamos a comprar de esos lugares y así también ayudarnos entre todos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mariano, en cuanto a lo que decís de los comerciantes. Y te agrego algo más. A los empresarios del área de hotelería también habría que decirles lo mismo, porque pues creí muchas veces irte a un hotel, ¿verdad? Acá en nuestro país muchos se enojan, pero es cierto, hay veces te sale más barato irte a otro lado que quedarte acá. Sí, efectivamente. Son las 7:57, estamos ya en la parte final de este primer reporte. Vamos a repasar con ustedes lo más destacado de esta mañana. Tiene que ver con el mega operativo desplegado en Asunción, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, en busca de integrantes de una banda criminal que habría perpetrado varios asaltos, y hablamos de asaltos millonarios, Amalia. Estamos hablando de cerca de 10 asaltos donde se llevaron, por supuesto, dinero en efectivo, y lo que se encontró en estos procedimientos es armas de grueso calibre, varios vehículos que fueron utilizados para estos hechos. En ninguno de los casos se recuperó parte de lo que se robó. Lo que sí, estamos hablando de una banda de cerca de 10 integrantes aproximadamente. Aparentemente estaban preparando un nuevo golpe, es la información que tienen los investigadores, pues se encontraron a la mayoría reunidos en una casa, en esta casa de San Lorenzo, es donde estaba la mayoría, una casa en la que, por cierto, además de ser alquilada, también servía de aguantadero, porque ahí estaba la vestimenta, había ropa tipo uniforme policial, ropa para ahí. Ahí estaban también uno de los vehículos, además de hombres también había mujeres en esta banda, y las mujeres aparentemente eran quienes se encargaban de rescatar, sí, luego de perpetrar los atracos a estos criminales. O sea, ellas iban con un vehículo, un auto blanco, con documentos en regla que no llamaban la atención, siendo parejas de los delincuentes, sí, por lo que entendemos, y rescataban a los que perpetraban estos asaltos. Entre otros de los temas también vamos a hablar de esta manifestación que van a estar realizando los familiares del reciclador que lastimosamente perdió la vida la semana pasada al ser atropellado ahí sobre la avenida Sacramento. Efectivamente, familiares exigen justicia por la muerte de este señor. Ayer se estuvieron manifestando ahí en zona de Sacramento y de España frente a la residencia de Fabricio Chiola. Esta es la imagen de circuito cerrado que aparece. Ahora ahí se va el motocarro, aparece la camioneta y se da la colisión. Por atrás le agarró al motocarro y le hizo volar, provocó la muerte de este señor. Hoy se van a manifestar a partir de las 8, en minutos más, se van a estar organizando en zona de la costanera de Asunción. Y bien temprano también escuchábamos a don Aníbal Denis, hermano de Oscar Denis, en una emotiva carta que le escribía a su hermano, donde al principio básicamente le hablaba de su madre, que está en buenas condiciones, y él asegura que si no estaba escuchando en ese momento la radio, sí posteriormente le iban a hacer escuchar esa grabación. Es así, ahí está la imagen. Son las 8 en punto, ya viene el equipo de edición matinal, Alexis Aveiro, Sol Encina y toda la producción periodística que acompaña este programa que va durante toda la mañana informando a la gente acá por C9N. 24 horas de noticias, señor, por C9N. Marcamos los títulos de esta hora. Gracias por la compañía. Buenos días.